Soy un jugador en nuestra vida sin escuchar a los demás y darse por vencida, solo mirar hacia adelante sin ningún problema y dar las gracias. Y por encima pensaba poner dar las gracias, ¿sabes? Como la voz así. Sí, sí, sí. Por esta vida. Ahí le has dado. Aniversario. Educación de calle. Nuestra ayuda nos empuja a no darnos por vencida. Llegáis a nosotras, es que estábamos perdidas. Vuestra ayuda nos apoya en decisiones duras. Creemos vuestras palabras que son muy puras. El Programa Municipal de Educación de Calle es una de las prestaciones que el Servicio de Acción Comunitaria del Departamento de Política Social y Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ofrece en los 14 servicios sociales de base que atienden las necesidades sociales de la población de nuestra ciudad. Este programa, el PEC para los amigos, organiza una intervención socioeducativa que se dirige a niños, niñas y adolescentes entre los 8 y los 18 años, que se encuentran por diversas razones en una situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad que puede comprometer el desarrollo personal y social de estos chicos. Un término que hemos acuñado con ellos es jóvenes en desventaja, porque a ellos les gusta más. Que son jóvenes que estamos con ellos porque hay que acompañar esos procesos, porque otra gente tiene personas cercanas que lo hacen y ellos, pues a veces les falta esas figuras. La finalidad del programa es acompañar en el proceso de desarrollo actuando en el entorno social más próximo de los chicos y de las chicas. Un ángel de la guarda en mi vida diaria nos puso a jugar fútbol. Busco lo que les gusta, nos sacó de la calle, motivo tras acciones, nos metimos pales. Los antecedentes de este programa hay que buscarlos en los años 80, cuando varias asociaciones de la ciudad de Vitoria realizaban actividades con jóvenes con ayuda económica del Ayuntamiento de Vitoria y también de Gobierno Vasco. Ya en 1988 el programa fue asumido completamente por Ayuntamiento porque entendía no solo que había que trabajar con jóvenes, sino que había que trabajar desde una perspectiva de prevención. Fue en el año 1996 cuando ya tomó su nombre actual, Programa Municipal de Educación de Calle. Los inicios pues fueron simplemente definirlos como bonitos, emocionantes, aventureros. Tuvimos que inventarnos fichas de registros, realizar los informes de qué manera, los ámbitos de intervención, las medidas educativas, ir desarrollando un servicio en el que empezaba de cero. Pero por aquel entonces éramos unos trabajadores demasiado exóticos incluso, ¿no? Decir, bueno, pues ahí tenéis los chavales, pues haced lo que podáis. Han sido múltiples los cambios, las modificaciones que ha habido en el programa y los procesos de evaluación, de mejora y de contratación con entidades externas, en este caso una única entidad que ha sido IRSE desde sus comienzos hasta la actualidad. Nosotros trabajamos a partir de proyectos que se dirigen a personas, proyectos que persiguen la mejora de procesos de vida. Eso es lo que nosotros incluso podríamos considerar dar nuevas oportunidades. Por 25 años van en Vitoria, currándonos la educación de los chavales y chavalas. No es tarea fácil buscar motivación y hacer proyectos que con la apuesta política y técnica de apoyo a este programa ha sido evidente. Contamos exactamente con 21 educadores y educadoras de calle. En sus inicios eran 6 zonas. Actualmente cubrimos toda la ciudad, son 10 zonas. Coinciden con los 10 servicios sociales de base en los que está dividido la ciudad de Vitoria. En todos esos años se ha atendido a un número realmente importante de adolescentes. En el 2016-2017 a 731 adolescentes. Los educadores y educadoras de calle están integrados en el equipo interdisciplinar de los servicios sociales de base, junto con trabajadores y trabajadoras sociales y psicólogos y psicólogas. Desde ahí es donde hacen su intervención interdisciplinar. Se ponen de acuerdo para hacer un abordaje tanto de los niños, niñas y de sus familias. Está conectado a nivel de 4 ámbitos: servicio social de base, centro cívico, comunidad, entendiendo como barrio y todas las redes sociales y agentes sociales, y nuevas tecnologías.
Vuestra ayuda siempre nos acompaña. En momentos malos nos dais esperanza. Me quitáis el miedo que tengo al futuro. Hacéis ver que no todo es tan oscuro. El recurso más importante del programa se encuentra en la propia figura del educador o de la educadora. Que están ahí con unos objetivos, con una programación y con toda una metodología que respalda sus acciones. Hay un diagnóstico de unas personas que están en esa situación de riesgo y lo que aporta es la flexibilidad de ir a, de localizarla, de contactar con ella y que eso se contemple como tarea. Con un plan de intervención, con sus objetivos y con una evaluación que previamente hemos diseñado unos indicadores. Detectar, conocer, entablar esa relación con los jóvenes de la comunidad va a generar en ese joven motivación. Es mucho más que cubrir necesidades, que cubrir demandas, cubrir derechos, ¿no? Porque al final son derechos. Guztia kalean, gure lan eremua kalea dela. Hori, pues modu ezberdinetan egin dezakegu ez. Hay muchas chicas y muchos chicos que tienen muchas carencias. En acompañamientos, en conocimiento de recursos. Ese complemento que si no fuera porque tienen el educador o la educadora de calle, hay muchos aspectos que no conocerían. El sábado trajimos a los niños a parkour. Conocen que es gratuito, conocen que al día siguiente pueden venir ellos también. Ya les has dado la herramienta para que la próxima actividad también la sepan buscar ellos. Mendira irtera bat egiteko proiektu bat, auzotik mendira deitzen dena, naturaren erdian. Egoten direlako hezitzaileekin eta hezitzaile eta gazteen arteko binkuloa handitu egiten da. Gu gure eskua zabalik dagoela arazoiei aurre egiten laguntzeko. Etxean egoera kaskarra duen norbaitek, ateratzen baldin badut etxetik eta mendira eramaten baldin badut, momentu batez pues horretaz ahazteko, ez? Estaba también la posibilidad de poder trasladar a las familias de algunas premisas educativas, ¿no? Para que los jóvenes fuesen avanzando en su desarrollo pues, personal, familiar. Y sigue sonriendo sabiendo que recibes menos a pesar de que has entregado el 100%. Sí, sí, sí. Al estar en la calle y vivir la calle es cuando te das cuenta que puedes conectar las tres líneas de trabajo habituales en nuestro programa de educación de calle: la intervención individual, grupal y comunitaria. La parte individual que hacemos con los chicos y con las chicas nos permite crear un vínculo con esas personas y que todo lo que hagamos en los demás ámbitos, tanto grupal como comunitario, al final es en beneficio de esas personas. Somos como una bisagra, ¿no? Que al final articulas pues muchos recursos que existen en la ciudad o que conoces y que podrían venir bien a la juventud, ¿no? Y por eso también hemos utilizado muchas veces las fiestas de los barrios. Porque sí que es verdad que muchas veces estamos como mediadores entre lo que es la parte más institucional, los servicios sociales de base, y lo que es un poco las redes de barrio, y trasladamos la información de más actualizada de lo que está sucediendo en el día a día en la calle. Al estar en la calle somos más visibles. Nos ven como personas que posibilita poder desarrollar ideas dentro del barrio, ¿no? Y rescatar todo lo que sucede precisamente para usarlo como recurso. También es clave para que en esa intervención individual tengamos claro qué podemos hacer, qué no podemos hacer, con quién hay que coordinar. En la calle están nuestros jóvenes, los vecinos y las vecinas, y luego también al encontrarnos con familias, al encontrarnos con personas relacionadas con ellos, pues también podemos conectar y hacer redes, ¿no? La tendencia en los últimos años es a no quedarnos solo en el ámbito más local, más territorial, sino también nacional e internacional, que nos dan oportunidad a trabajar y a ser parte de otro tipo de proyectos, como pueden ser los Erasmus Plus, con encuentros de profesionales, tanto como que profesionales vengan aquí y compartamos experiencias, o encuentros con jóvenes que estemos inmersas en esas redes a nivel europeo. La realidad, el día a día, es muy dinámico, muy rápido y surgen situaciones, sobre todo relacionadas con el entorno virtual, nuevas formas de familia, que nos obligan a dedicarle un tiempo y una energía muy importante a este tipo de cuestiones. Mucha flexibilidad a la hora de trabajar con los niños y las niñas. Una actualización diaria y lo mismo trabajas con una profesora o un profesor, trabajas con tu jefa del servicio social de base, con agentes de diputación, con trabajadoras sociales de otro barrio. Por eso esa disponibilidad que permite la figura del educador de calle va muy en la línea de adaptación. Kale Berriak lo entendemos como una perspectiva que tiene dos patas. Una sería la parte de las redes sociales y la otra pata sería las nuevas calles de forma más física. Esos lugares donde se encuentran los jóvenes y que podemos entrar también nosotros a no solo a observar, sino además a intervenir
con y para ellos. Las lonjas, los centros comerciales, los parques, las plazas. Las redes sociales y todo lo relacionado con las nuevas tecnologías pues se está convirtiendo en lo que nosotros llamamos ahora nuevas calles y otras maneras de comunicación y visibilización. Pues el WhatsApp, pues el Instagram, el Snapchat. Un medio de comunicación en el que se hace mucho trabajo individual. Hay chavales que igual no se atreven a contarte algo igual en el grupo y saben que te tienen localizado y que si necesitan están excesivamente acostumbrados a tener respuestas inmediatas, ¿no? También nos sirve para hacer esos recorridos que hacemos por la calle y conocer las propias dinámicas de jóvenes, talleres y actividades, acciones que podemos realizar con los chicos y chicas. Las colgamos, las subimos, ellos se ven ahí, se ve lo que está haciendo y decir, oye, mira, pues estamos haciendo cosas chulas y esto está sirviendo para tener un cierto reconocimiento y protagonismo. Tenemos que tener recursos internos, los educadores, los formadores, pero también recursos externos. Y creo que tenemos que estar formados, que requiere de una sensatez y de una técnica que tiene que estar en un proceso de revisión. Con este propósito, el Ayuntamiento ha realizado un estudio en colaboración con la Universidad del País Vasco y con IRSE, basado en los relatos de las personas implicadas. Egitura honen helburu nagusienetariko bat da mundu akademikoa eta mundu profesionala den artean elkargune bat sortzea. Pues este estudio intenta detectar necesidades que están surgiendo dentro del mundo de la educación social. Les va a dar bastantes pistas para ver de cara al futuro qué aspectos van a, de alguna manera, impulsar. Esperamos que este estudio nos ayude a mejorar el programa y a establecer un horizonte hacia el cual dirigirnos. Uno de los objetivos que nos marcamos en el PEC es trabajar la diversidad y para ello en nuestro trabajo el día a día hacemos actividades relacionadas con los talleres intergeneracionales con personas de tercera edad o puede ser actividades más vinculadas con la diversidad funcional. Nosotros pensábamos que la gente mayor o que era aburrida pasaba mucho tiempo sola. Muchos son amables, simpáticos, se puede hablar con ellos, muy activos y que no son aburridos. Nos ha pasado muy bien, nos reímos todos. Me parece que hay que poner en valor el respeto a la diferencia, poner en valor la diversidad. Participamos en acciones más a nivel ciudad, como puede ser el Día Internacional contra el Racismo. Me ha enseñado a ser mucho más abierta con la gente y a no juzgar, porque al fin y al cabo, al ser gente de tantos lugares, uno piensa, no, que porque este es de este sitio, es de esta forma. Pues no, yo he aprendido que la gente hay que conocerla para saber cómo son de verdad. Mucha gente de diferentes lugares, aprendías de culturas, idiomas diferentes. El discurso en positivo del buen trato y de la igualdad, ya ellos y ellas lo tienen interiorizado. Y claro, y se hace en espacios de Cale Berria. Aquí sobre todo respetar a todo el mundo, cada uno tiene su opinión y respetar. Afortunadamente ya a día de hoy se está haciendo mucho trabajo de empoderamiento con las chicas. Emakumei zuzendutako interbentzioa, bueno, edo lana, iruditzen zaigulako ba, diskriminazio hirukoitza jasaten dutela, ez? Batetik emakumeak direlako, bestetik gazteak direlako eta gainera gehienak, gure kasuan migratuak direlako, ¿es? Que haya dos figuras ahí, una chica y un chico, para ellos es muy importante. Cuando estamos en grupos mixtos podemos trabajar la igualdad, bien. Pero creo que también nos falta como una tercera zona de trabajo, una zona en la que ellos también se sientan no juzgados, pero que podamos hablar nuevas mentalidades masculinas, ¿no? Sueños motivadores en nuestra vida sin escuchar a los demás y darse por vencida. Solo mirar adelante sin ningún problema y dar las gracias por esta vida. El vínculo que desarrollamos con los chavales o que generamos con los chavales está muy basado en el afecto y en la relación. La cercanía y muchas veces también el contacto físico y el humor. Y de alguna forma yo creo que es lo que nos permite luego poder trabajar o abordar otras cosas con ello. Demostrarte como eres, ¿no? Como ser humano, tener emociones igual que tú.
De alguna forma tú entras a ocupar como ese adulto que puede llegar a ser de referencia, que puede hacer una relación educativa vinculante que les puede a ellos ayudar a desarrollarse, ¿no? Lo que sí que creo que tienen claro y intentamos dejar es que no somos ni amigos, ni familiares, ni les vamos a censurar nada, ni les vamos a cuestionar, ni criticar. Sobre todo yo creo que es ser sinceros con ellos, ¿no? Sí. No los engañamos, entonces... Nos tienen como un aprecio especial, ya que no somos sus profesores de la Ikastola donde tienen que ir, no somos el educador o educadora del piso en el que viven, entonces nos ven como ese apoyo extra. Nos ayudan como personas, se esfuerzan por que estemos felices, que estemos bien. Si tenemos problemas en casa o en clase, intentan arreglar, nos advierten. Nos regañan. El acompañamiento requiere también de un apoyo, de un cuidado, de un respeto, pero sobre todo hay que tener claro que hay que poner límites. Y que tenemos que estar un poco en el mismo barco que los jóvenes y las jóvenes. Lo importante que es que sepan que estamos ahí para cuando ellos nos pidan ayuda. Estar. 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 Nuestra ayuda nos motiva, nos hace bien. Veo a la gente pasar y yo estoy de pie. Todo el mundo a su bola, cada cual con quien. Solo vosotros para si es que soy de ley. Te sientes mal, lo captan de una, ¿eh? No sé por qué tienen como ahí un instinto, pero eso pues que nos apoyan si nos sentimos mal, si tenemos algún problema. Todo lo que aprendemos aquí, lo que hacemos, siempre nos va a servir para un futuro y me alegro mucho de haber estado con ellos. Está lleno de posibilidades y si por probar te apuntas al final puede que te guste o aprendas, uno de los dos. Yo robótica porque quería aprender algo y al final, mira, he aprendido muchas cosas. Ahora que he descubierto un lugar, un sitio, gente que me ha dado un montón de cosas, cada uno de ellos, sinceramente, ojalá algún día yo pueda estar aquí también con los niños y aportarles algo de lo que este sitio me pudo aportar a mí. Es verdad, es como si fuera otra familia aparte del instituto. Para mí es mi familia directamente. Nos estamos todos muy agradecidos y nos toca devolver lo recibido. Esto es un regalo que os entregamos para muchos años poder disfrutaros. Nos motivan a estudiar, estar con gente buena y valorar. Los educadores nos motivan a estudiar, estar con gente buena y valorar. Valoramos el esfuerzo que hacen, pero intentaremos cambiar. Yo sé que es difícil, pero lo vamos a lograr. Somos gipsicalos y lo venimos a cantar.